Pues bueno, la verdad es que es una satisfacción ver la, la ejecución de este consultorio auxiliar de, de Bell Horizonte y la verdad es que es un proyecto que tenemos muchísima ilusión para poder dar un mejor servicio a todos los vecinos de las urbanizaciones Bell Horizonte 1, Bell Horizonte 2, eh, Miramar, El Tosar, eh, toda la zona de la Huerta, de la Nucía y también eh, Puerto Azul. Por lo tanto, era una inversión que consideramos que era necesaria hacerla, que se, la está financiando el Ayuntamiento junto con la Diputación Provincial de Alicante. La inversión son 440.000 euros. La obra se puso en marcha el pasado mes de mayo y calculamos que aproximadamente sobre a final de abril-mayo estará terminado. Por lo tanto, es un, un año el plazo de ejecución. Y la verdad que bueno lo que pretendemos es una vez más que nuestros vecinos, en este caso de las urbanizaciones que están en dirección hacia Altea, tengan los mismos servicios que eh, los que están en dirección hacia Benidorm. Y hace años eh, desde el ayuntamiento construimos el consultorio auxiliar de Pinar de Garaita, que fue todo un éxito y eso ha permitido que mucha gente pues, tenga el servicio sanitario prácticamente andando desde sus casas y también ha favorecido el aumento del, del empadronamiento de vecinos que vivían alrededor de, de ese consultorio. Y pensamos que ese mismo efecto puede dar este este consultorio. Por un lado, prestar un servicio sanitario a cerca de 3.000 vecinos que viven en torno a este, a este enclave y también, por supuesto, pues, eh, que esas eh, muchas personas que están viviendo en estas urbanizaciones y que no están padronadas, pues finalmente, si quieren tener este servicio sanitario aquí, pues al final terminen padronándose, que es lo que buscamos.